paro de los trabajadores, de los choferes de los ómnibus de larga distancia nucleados en la UTA. A partir de hoy a las 2 de la tarde, el personal de todas las empresas de larga distancia agrupado en la Unión Tranviarios Automotor paralizará las tareas desde las 14 a nivel nacional, y en rechazo de las amenazas de despidos, la precarización laboral y la ausencia de acuerdo salarial, lo informó el titular de la organización sindical, Roberto Fernández, quien explicó que la medida de fuerza nacional en el sector de larga distancia comenzará a las 14 de hoy jueves. El dirigente gremial sostuvo que la protesta fue decidida ante el fracaso de las negociaciones mantenidas en la tarde del lunes con las cámaras empresarias del transporte del Ministerio de Trabajo. Las patronales niegan un acuerdo salarial, amenazan con producir 5.000 despidos, alegando costos laborales y con precarizar el empleo, ya que advirtieron que aplicarán la monoconducción, es decir, quitarán a un chofer de los micros, dijo Fernández. El sindicalista ratificó la protesta y subrayó que se extenderá hasta que este grave problema sea totalmente resuelto. Repetimos, paro de micros de larga distancia hoy a partir de las 2 de la tarde.